Mi nombre es Julio César González Ramírez, presidente del Partido Encuentro Solidario aquí en San Luis Potosí. Este proceso ha sido complejo, complicado, mas sin embargo hemos ido avanzando directamente con la gente en las candidaturas que tenemos en todo el estado. Comentar que Adrián Esper Cárdenas ha ido avanzando mucho. Su esquema de platicar directamente con la gente de pecho tierra, con todas las clases sociales, con empresarios, con ganaderos, con cañeros, con toda la ciudadanía. Hemos tenido mucho éxito en la Huasteca, en la zona media un poco, en el altiplano. Sin embargo, hemos ido avanzando. Tenemos otras candidaturas aquí en San Luis Potosí, a Teresa Carrizales, que le ha ido muy bien, ha tenido aceptación. Creo que Tere es una ciudadana comprometida con las causas y creo que nos va a ir muy bien en ese sentido. Comentar también que hemos avanzado con el tema de Alejandro Arriola en Soledad de Graciano Sánchez, que ha sido un poco complicado. Y bueno, invitar a todos los ciudadanos a sumarse a este gran proyecto que es Encuentro Solidario. Estamos comprometidos con la vida, con la familia. Son valores que nacen en el seno del partido y creo que es importante que hoy en día los partidos políticos seamos un transporte de los ciudadanos para llegar a un cargo público. Ha sido un poco complicado entenderlo porque lo vivimos al día con otros institutos que traen sus candidatos y que de uno u otro modo han ido brincando de puestos. Entonces nosotros hemos marcado una diferencia con ciudadanos en las cuatro regiones, con gente que a lo mejor no ha aparecido en una boleta, pero confiamos en ustedes, en que volteen a vernos, a ver el Partido Encuentro Solidario, a ver a los candidatos, gente que anda trabajando. No tenemos recursos, somos un partido nuevo, tenemos muy poco, estamos muy limitados con el tema de los recursos, mas sin embargo andamos haciendo una campaña decente, una campaña de frente con la gente, una campaña tocando puertas, una campaña dispareja, podríamos decirlo. Nosotros, a esfuerzo propio de los candidatos, han ido avanzando. En el Partido Encuentro Solidario creemos que los valores deben de prevalecer en los candidatos y los perfiles que hemos escogido son perfiles ciudadanos totalmente. Nosotros también le apostamos a que en esta próxima legislatura se quite el dinero público a los partidos políticos. Es demasiado el dinero público que hay para los partidos políticos, es mucho dinero tirado a la basura, es mucho dinero tirado a las calles. Nosotros creemos que debe legislarse para proponer que se le quite de las manos tantos miles de millones de pesos a los partidos políticos. Creemos que se puede legislar y buscar un mecanismo diferente para no dañar tanto la economía nacional como la estatal. Aquí en el estado se reparten también cientos de millones de pesos. A nosotros como Partido Encuentro Solidario nos toca 1,100,000 pesos. Tenemos que hacer uso de ello, si no nos multa la autoridad. Pero creemos y estamos convencidos que quitarle el dinero público a los partidos políticos sería un buen cambio y un buen giro en el país. Y ojalá esta nueva legislatura que va a entrar federal y local, volteen los ojos hacia el daño que se genera repartiendo y tirando tanto dinero a la calle. El tema de la seguridad sí nos preocupa mucho. Tenemos varios focos rojos en el estado. También comentar que es una preocupación no nada más de Encuentro Solidario, sino de varios partidos políticos y estamos día con día sufriendo estragos de la inseguridad que prevalece en las diferentes regiones. No se puede viajar de noche, está complicado. Yo le pedí a los candidatos que hicieran campaña de día. Creo que la situación no está para menos y que tenemos que darle vuelta a la hoja. Tenemos un pasado y viene un presente y hay que voltear a ver ese presente. Los invito, los convoco a que este 6 de junio voten por los candidatos del Partido Encuentro Solidario.